Hablamos de la situación de Pinamar y ahora nos vamos a General Madariaga, porque en este momento tiene 3 casos activos y supuestamente la situación controlada, la situación epidemiológica, a eso nos referimos. Estamos con Tito Bausela desde Madariaga. Hola Tito, buenas tardes. Vero, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Efectivamente estamos aquí en el Hospital Ana Rosa Martínez Guerrero de nuestra ciudad, en el despacho del Secretario de Salud, el doctor Amadeo Echeverría, que ya nos recibe agradeciéndole y preguntándole en primera instancia a Amadeo cómo está la situación aquí en nuestra ciudad. Hola Tito, buenas tardes. Bueno, la verdad que acá, gracias a Dios, hemos tenido 3 casos positivos hasta el momento. Hemos hisopado algunos de los contactos estrechos, ya van 6 contactos estrechos hisopados que dieron todos negativos. Así que por el momento todo el resto de los contactos están identificados, aislados en sus domicilios, así que momentáneamente la situación está controlada y pareciera que no va a haber un brote, o por lo menos no incipiente. Así que bueno, por ese lado, tranquilos, pero muy ocupados en el seguimiento diario de todos ellos y estar atento a la aparición de síntomas de cada uno para poder pesquisar rápidamente alguno que pueda llegar a positivizarse, ¿no?, en las próximas horas. Doctor, lo saludo. Buenas tardes. Gracias por recibirnos en su despacho y queríamos saber si estos tres casos activos son de la misma familia y si están en sus domicilios. Hola, Vero. Buenas tardes. Sí, son de la familia. Es el matrimonio y un hijo. Los otros 2 hijos dieron negativo, que también fueron hisopados. Y son también, están relacionados con algunos casos de Pinamar. Sabemos que nuestras comunidades se conectan no solo laboralmente, sino que también las familias están conectadas y, bueno, tienen conexión con algunos de los casos que hay positivos allí en Pinamar. Estos chicos que dieron negativos, pero que comparten la misma casa, ¿están en aislamiento y qué pasa con las personas que tuvieron contacto con ellos? Los chicos están en la misma casa, pero se hace un, gracias a Dios, la casa da como para hacer un aislamiento diferenciado, ¿no? Los positivos están por un lado, utilizan un sector de la casa y un baño, que es fundamentalmente lo que nos tienen que compartir, y los negativos tienen sus dormitorios aparte y tienen otro baño para ellos, ¿sí? Y todos los contactos de esos chicos, tanto los casos positivos, que son contactos estrechos, como los que tuvimos, de los negativos ya desde el primer día fueron identificados y tenemos como para hacerle seguimiento también y para estar atentos si alguno de ellos consulta por algún síntoma que aparezca. La situación está controlada, decía usted, doctor, en un medio por estos días. Saber cómo se hizo para determinar rápidamente el nexo epidemiológico. No, acá cuando decimos que está controlada es porque no aparecieron nuevos casos y logramos tener a todos los contactos aislados, vigilados, y los primeros que fueron sintomáticos, que más o menos coinciden en periodo de incubación, dieron todos negativos. Entonces no hay incipientemente la indicios de que aparezca un brote. El nexo se trata de buscar, viendo las actividades de cada uno y viendo qué es lo que hace cada uno de los que presentaron los primeros síntomas, ¿no? Uh-huh. El matrimonio empezó con los síntomas, pero los tiempos de incubación es más o menos el mismo. Lo que nosotros interpretamos, y también así la gente de epidemiología de Mar del Plata, es que el marido de este matrimonio es el que tiene una actividad esencial y probablemente tuvo más contacto con otros esenciales por su actividad laboral, y eso puede haber hecho que entre en contacto con alguna persona positiva asintomática que fue la que lo contagió. Y el contacto entre ellos fue inminente, bueno, los síntomas se desarrollaron casi simultáneamente. Bien. ¿Cómo puede ser que en el ámbito de una misma familia donde conviven hay un matrimonio, un hijo que da positivo y los otros 2 negativos? Bueno, estos son los grandes misterios de la medicina, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos tenido el caso de un chico positivo que compartía el nebulizador con su hermana y su hermana fue negativa. Claro. Yo creo que en esto también tiene que ver por ahí la inmunidad de cada uno. Uno tiene un sistema de defensas y por ahí algunos lo tienen mucho más activo, mucho más fuerte, y la carga que recibe de virus o es rápidamente neutralizada o es mínima, entonces no llegan a desarrollar enfermedad
o lo hacen en una forma tan leve, con una carga viral tan baja que no es detectable, porque los hisopados se hicieron en todo. Puede ser que en un tiempo se le haga un análisis de sangre y que estos dos chicos que dieron negativos tengan anticuerpos de la enfermedad. Sí, puede ser. Ha pasado pacientes que inclusive nunca tuvieron nada y uno les hace anticuerpos y daban positivo. El tema es que cuando uno hace anticuerpos y si, sobre todo si viene la IgG, que es el anticuerpo que dice que la infección fue pasada, no sabemos si estuvo en contacto ahora, en este caso fue en alguna situación anterior. ¿Sí? Uh-huh. Es bastante difícil y sobre todo cuando hay pacientes jóvenes que socialmente son muy activos, claro, saber si estuvieron en contacto con el virus en alguna otra situación. Pero, si me permitís, sí, una consulta al doctor. Preguntar a Amadeo cuántas personas en este momento se encuentran aisladas y cuántos hisopados se están aguardando en materia de resultado. Nosotros en este momento tenemos 57 personas aisladas y esperamos un hisopado que nos quedó pendiente el día de ayer, que no recibimos el resultado, pero es un paciente que está internado por un cuadro que tiene una afección cardíaca y que, bueno, hizo una dificultad respiratoria y corresponde por protocolo, que no está vinculado con estos casos. Otra paciente que está internada en terapia intensiva con una insuficiencia respiratoria, que la muestra fue insuficiente, entendemos que por las condiciones en las que se tomó la muestra, una paciente descompensada, en el momento de que se la pasaba a terapia, esa muestra fue insuficiente y fue repetida, o sea que ese resultado ahora fue repetida de secreciones del tubo endotraqueal, o sea que es una muestra de mejor calidad, y solo un hisopado de un paciente que ingresó ayer por guardia, que tiene vínculo con un contacto, es un contacto estrecho de un paciente de Pinamar. Así que bueno, estaríamos esperando esos tres resultados, uno que es repetido y dos nuevos. Bien, y la última pregunta de mi parte es la fase, ¿qué pasa? ¿Han tenido contacto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Seguiremos en 5, bajaremos a 4? Bueno, todavía eso no lo sabemos, con la provincia no, tomamos contacto, bueno, con los representantes de la provincia que están más cerca, que son las autoridades de epidemiología de la región sanitaria, tanto el doctor Grillo como el doctor, perdón, me sale el nombre ahora, Gastón Rolando, que son los epidemiólogos de la región, es con quienes vamos pasando un informe diario y contando cómo va la situación, tratando de mostrar que Madariaga, yo ayer lo comentaba en otra nota, la tasa de incidencia en la provincia anda alrededor de 6 casos cada 10.000 habitantes. En nuestra región el promedio es de 6.4 cada 10.000. Y nosotros estamos con 1.5 cada 10.000. Entonces, por ese lado estamos tratando de ver si podemos mantener la fase. Entendemos que estos casos que hubo y los contactos estrechos no tienen que ver con actividades comerciales, con restaurantes, ¿sí? Sino que tienen que ver con actividades sociales, con reuniones familiares o con alguna reunión de amigos. Justo tuvimos el fin de semana del Día del Amigo y uso que hubiera alguna reunión un poco más que lo habitual. Ahora, ¿esta familia estuvo en Pinamar, doctor? Esta familia estuvo en Pinamar, tiene familia en Pinamar, así que obviamente ahí van a asistir a su madre, la paciente que está allá en Pinamar, ha estado en algún momento, como también ha estado en encuentros sociales íntimos de la familia o con algunos amigos. Nada fuera de lo que era la fase 5, ¿sí? Todos grupitos de 8 o 10 personas, pero bueno, el hecho de mantener esas reuniones y que por ahí uno habla de una reunión de 10 personas, pero cada una de esas 10 personas a su vez tiene relación con otros, por eso es que se suman los casos y llegamos a 57 casos como llegamos antes de ayer. Por este lado quiero decirles que Pinamar ya está nuevamente en fase 4 con todo lo que eso implica. De alguna manera, y te hago esta última consulta, Amadeo, ¿crees que este brote se debe a que nos hemos relajado demasiado? No, yo creo que a veces los brotes tienen que ver con que el momento en que nos agarra, justo cuando hay una fase 5, si la persona que por ahí se contagia primero o por ahí se dan una sucesión de casos que no están vinculados y justo tuvieron mucha actividad, por ahí eso hace que surjan más número de casos. Sí creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad individual de cada persona, ¿no? Yo cuando hablo de los cuidados nunca hablo del Estado, porque el Estado no puede estar cuidándonos a cada uno de que nos pongamos el barbijo, de que nos lavemos las manos, claro. O
sino que estoy hablando de los ciudadanos. Cada uno debe ser responsable de sí mismo. Exacto. Y de su entorno, ¿no? Entonces, creo que a veces sí, algunos interpretan mal la fase 5 y pensamos fase 5 es todo libre. Fase 5 es algo permitido, pero con todas las medidas de distanciamiento y de responsabilidad para evitar un contagio. Sí, que por lo pronto aquí en Pinamar, no sé qué pasa en Madariaga, pero todo lo que tiene que ver con las salidas nocturnas de los chicos y demás, no se respeta en absoluto. Pero bueno, esperemos que se tome conciencia de lo que pueda llegar a pasar. Sí, yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Inclusive en otras fases ha pasado que por ahí la gente tiende a reunirse en forma clandestina, tratan de... El argentino de por sí es de desafiar las normas. Totalmente. Y de tratar de transgredirlas. Entonces, suelen pasar estas cosas y por eso es que vivimos apelando a la responsabilidad individual y colectiva para poder cuidarnos nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos y así cuidarnos como comunidad. Es la única forma, hasta que tengamos una vacuna que nos inmunice o hasta que todos tengamos, o la mayor parte de la población esté expuesta y haya hecho defensas por... de forma natural, la única forma que tenemos de evitar esto es el cuidado, y es a lo que apelamos. Yo entiendo que por allí Pinamar tiene un problema mucho más grande, que son muchos más, es un lugar donde hay mucha gente que tiene vivienda que no es del lugar, que es de otra zona, que es una zona complicada, como puede ser el Ambo, puede ser Buenos Aires, y que han intentado venir y que vienen, y sabemos que siguen entrando a Pinamar, acá a Madariaga y en todas las localidades. Pasa que por ahí hay gente que elude los controles y de alguna forma irresponsablemente logra entrar a los pueblos y después es como se dan estos casos, ¿no? Totalmente. Pero en esta oportunidad y hablando de estas características que tenemos los argentinos, ponen en riesgo la vida de la gente y eso habla de una irresponsabilidad y una inconsciencia absoluta. Doctor Echeverría, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Déjame agradecer también a las autoridades sanitarias de Pinamar. Hemos estado en contacto muy seguido estos días, sobre todo con el doctor D'Agostino, porque compartimos una responsabilidad y porque compartimos población en común. El otro día, a modo de chiste, decíamos, tendríamos que hacer una Secretaría de Salud única a mitad de camino, porque estamos totalmente tan relacionados que es muy difícil que las situaciones no nos toquen a los dos, ¿no? Parte de los aislados por contactos estrechos de pacientes de Pinamar los tengo yo en Madariaga y parte de los contactos estrechos de mis pacientes están en Pinamar y esto es así, nos vinculamos todo el tiempo y tenemos que seguir trabajando en conjunto y creo que esto es para ponerse a pensar en que no hay que restringir cosas sino simplemente actuar con responsabilidad. Totalmente. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir permitiendo las actividades, la libre circulación entre las dos ciudades, pero haciendo hincapié en la responsabilidad individual de cada uno de los que transitan estas ciudades. Así debe ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta pronto. Tito, muchísimas gracias. Un gusto, Vero. Muchísimas gracias a vos y un saludo para todos. Que tengan buen fin de semana. Hasta pronto. Tito Bausela con el doctor Amadeo Echeverría comentando la situación de Madariaga. 3 activos. Todavía se espera el resultado de los hisopados y esta cantidad de aislados que tenemos compartidos entre una ciudad y la otra. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más Tele Nosotros.